quería preguntarte cómo habías vivido el cambio de paradigma y de inserción de la mujer dentro del ámbito político y también un poco, ya pensando desde lo económico, vos que sos economista, las lecturas que se hacen ahora con un poco más de perspectiva de género, cuando con los índices de pobreza damos cuenta de que las más afectadas somos las mujeres porque por lo general somos cabeza de familia. Son cosas distintas y las vamos a separar y vamos a contestar las dos, pero vamos a separar. De casualidad, porque me decía dónde va, cuando yo salía de la oficina entraba una que me decía dónde va y esa es Pimpi, que es la secretaria de general del Sindicato de Amas de Casa y que sobre perspectivas de género hablaba cuando vos, imagínate, hace debe ser 30 años que habla, está bien, Pimpi, empezaron con ese tema. En términos de militancia. En términos de confrontación política, yo soy de una generación donde conocí a Norma Rostito y a Norma Kennedy, que no sabes quiénes fueron, pero yo te aconsejo que lo leas. A Norma Kennedy, que venía del Partido Comunista, entró en el Partido Justicialista porque lo habían tomado, hizo cuatro pasos y le tiraron un escopetazo de espalda. Cayó y no murió, porque son mujeres, a cualquiera le tiran un escopetazo, pero a una mina. Ay, te tienen que tirar un escopetazo por la espalda, pero Norma Kennedy era bravísima. Y a Rostito, búscalo. O sea, yo te pongo de dos normas porque ahí el respeto al género era el respeto al género, no había ninguna duda. Mi esposa fue a un programa y dijo codo a codo, es así. Imagínate que nuestras mujeres, nuestras esposas son las de las pastillas anticonceptivas, las que fumaron en la familia, las que empezaron a usar pantalones, después usaron una pollerita así cortita, usaron unos hot pants así, unos pantaloncitos así cortitos. Fueron, viste, o sea, el respeto en juventud peronista y en el peronismo a la mujer fue por definición. Un día Pimpi, hablando de estas cosas, me dijo, sí, con nosotros sí, pero la verdad que en las listas y en esto, ustedes. Y la verdad es que fuimos cambiando. Los varones fuimos cambiando. Y mucho se lo debemos a Pimpi y el resto de las compañeras que fueron trabajando este tema. Y nos fueron reeducando también en las listas, fue verdad, y bueno, qué sé yo. Ahora, vos imaginate que no tuvo ningún problema Cristina en ser presidenta. ¿Está bien? Al menos con el 90 y pico, el 99% del peronismo. Quizá tuvo alguna resistencia en algún medio. Y en algunos muchachos de Santa Cruz, pero no en el resto del peronismo, porque todos estábamos de acuerdo en que era mejor, porque así iban rotando uno y uno, si no empezaba el Pato Rengo. Con lo cual, para nosotros, obviamente que la conducción femenina es distinta a la conducción masculina, pero está bien, no tiene que ver con esto de hablar primero o de hablar después, ¿eh? Eso no tiene que ver con el género. Pero sí los partidos de fútbol los viernes a la noche, que ahí Kirchner resolvió un montón de cosas. ¿Está bien? Entonces, bueno, cada uno tiene que ordenarse. Las cabezas de familia con respecto a la pobreza, ahí yo quiero, hay un concepto, debe haber alguno del movimiento Evita, calculo acá. Sí. Ahí hay un concepto que desarrolló Pérsico, que después lo cambió, porque lo corregimos, que era el concepto de los ninis. Ni estudian ni trabajan. Este es un tema delicado porque están mal interpretadas las estadísticas. Es cierto que en la sociedad siempre hay quien no estudia ni trabaja, pero lo que es más cierto es que nunca es el mismo. ¿Se entiende la diferencia? O sea, vos cuando salís a hacer la encuesta permanente de hogares, siempre encontrás el que no También que no estudia ni sea, trabaja, sí. pero cuando vas a los 6 meses de vuelta ya es otro. No es el mismo que no estudia ni trabaja. Hay siempre un sector de la sociedad que no estudia ni trabaja, pero no es el mismo. Por lo tanto, no se puede Totalmente. hacer una política para ese sector, porque son siempre distintos. ¿Se entiende lo Sí, que digo? se entiende. El interpretar mal las estadísticas lleva a veces a errores garrafales para implementar las Las políticas. políticas, claro. Porque piensan que hay que hacer políticas para Nini cuando un día mide 1,90 m, otro día mide 1,10 m, y a los 6 meses. O se casó, se embarazó, que es lo que puede pasar, y por eso tienen ahora un espacio las mujeres complicados.
y que hay que resolver, pero es una política hacia las mujeres y donde claramente, como se mide la pobreza por grupo familiar, cuando se produce la jefatura de hogar por las razones que vos estás señalando, es obvio que me pega ahí. Nosotros, y esta es una política de Pimpi, es una propuesta de Pimpi, que la convenció a Cristina, jubilamos a las amas de casa, que es lo que dicen, si no trabajaron, ¿cómo se jubilan? Y Pimpi se hartó de decir que hay un trabajo extraordinario que es el de amas de casa, que es agotador, que es repetitivo, que te lleva la mitad de muchísimas horas de tu vida por día, ¿cómo que no trabajar? Y Evita, fíjate vos las cosas que el peronismo... Evita fue la que dijo, general, hay que darle un subsidio, ni bien sale la señora con la libreta de matrimonio por haberse casado un subsidio, porque tiene que ocuparse del hogar, y si se ocupa del hogar es un trabajo, y educar al hijo argentino es el mejor trabajo que hay, por lo tanto el Estado le tiene que pagar y la tiene que jubilar. No llegamos a la asignación al ama de casa por el trabajo de ama de casa, que es una tarea pendiente del peronismo. Pero sí llegamos a la jubilación porque lo hizo Pimpi. Y me consta a mí la cantidad de veces que bregó y bregó para que el ama de casa se pudiera jubilar. Si hubiese sido la propuesta de Evita, ese tema no hay. La mujer cría a su familia sola o como le parezca, como le pasó a mi mamá, y tiene la asignación, y no tiene que salir a trabajar si la sociedad si lo decide, los peronistas al menos, en general lo que dijo Eva, estamos de acuerdo. No sé lo que dicen ahora la ministra de género, no sé cómo se llama, porque no es peronista. Esa muchacha que pusieron de ministra no es peronista y nunca leyó a Evita, ni leyó a Perón. Entonces no sé lo que opina de esto. Es un gobierno donde el presidente no es peronista y la mayoría de los que eligió tampoco. Entonces es muy difícil, porque te hacen cargo al peronismo de la derrota y no tenemos nada que ver. En vez de decir, la ministra no sé qué, mire, le vamos a dar una asignación al ama de casa porque lo pidió Evita en la década del 50, ni habla de Evita, ni habla. Y dicen cosas que Evita nunca hubiese dicho.